אוקיי, הנה משהו אדום מופיע, נכון. בסדר גמור. יופי, בעזרת השם. אני מתחיל. בסדר גמור, כל טוב. תודה. שלום, שבת שלום חברים. Estamos cerca de la entrada de Shabbat, la venida de Shabbat. Y como todos sabemos, todas las semanas vamos hablando de la parashá de la semana, que es leída en, el Beta Knesset. Esta semana tenemos la parashá que se llama Shemot. Ve'ele Shemot Bnei Israel Abayim Mitzrayma. Significa, estos son los nombres de los hijos de Israel, que son los hijos de Jacob, que vinieron a Egipto. Y nos cuenta la Torá que vinieron cada uno con su familia, los 12 hijos de Jacob, Rubén, Shimón, Leví, Eudá, Issachar, Zbulun, Binyamin, Dan, Naftali, Gad, Beasher. En total, nos dice la Torá, todos los que vienen a Mitzrayim son 70 almas. Estos son los que bajaron realmente cuando ellos vinieron cuando Yosef vivía, cuando Yosef, hijo de Jacob, era rey, era vicerrey de Mitzrayim. Después que murieron los 12 hijos de Jacob, nos cuenta la Torá, se levanta un rey nuevo en Egipto que no conoce a Yosef. No conoce a Yosef significa que si hasta ahora los hijos de Jacob eran respetados, eran muy bien tratados en Egipto, de ahora en adelante se cambió toda la forma de cómo tratarlos. Se levanta un rey nuevo que no se acuerda ni conoció a Yosef, significa no quiere saber nada de Yosef. Y empieza a darse cuenta que el pueblo judío se está aumentando, se está fortificando y quiere buscar vueltas para que no se siga aumentando por el miedo de que puede ser que el día de mañana haya una guerra y los hijos, los judíos, se vayan con nuestros enemigos y luchen contra nosotros y nos echen de la tierra. Así empieza la Torá contándonos los decretos, cuáles son los motivos que los lleva al rey de Egipto a convertir a los pueblos de Israel en esclavos. Lo primero que él hace es tratarlos mal, hacerlos sufrir, pero él ve que cuanto más los hace sufrir, más se aumentan. Y empezaron a asquearse y a tener odio a los hijos de Israel. Lo primero que hizo entonces es convertirlos en esclavos y hacerlos trabajar muy duro. Les hicieron tristes su vida con un trabajo tan difícil, tan duro de construcción, de ir construir y construir. Pero cuando ve que eso no alcanza, ordena también un decreto muy cruel, que es Kol Aben Ayelod, todo hijo judío que nace, hombre, tirarlo al mar, al Yehor. Ahogarlo. ¿Por qué? Porque los astrólogos les habían contado que van a ser el salvador de los judíos y él los va a poder sacar a todos los judíos de la tierra de Egipto con mucha fuerza. Y para hoy todos sus esclavos van a ser ahogados en el mar de Suf, Yam Suf. Cuando escucha esto, Paró quiere tratar de poder frenar este decreto que venía de arriba, según los astrólogos, haciendo un pecado de ordenar que todos los niños judíos sean ahogados para que no puedan nacer y venir a este mundo ese niño que al final se va a convertir en el salvador del pueblo de Israel. Como es sabido, muchos niños judíos
fueron ahogados, menos el que el que Paró estaba buscando, que era Moisés. Y no nada más eso, sino que la hija misma de Paró sale a bañarse a Lior y ve a un niño llorando y ve que este niño tenía una cara tan brillante, tan buena, tan linda, le dio lástima y se lo lleva como si sería su hijo. Y este niño que es Moisés va creciendo en la casa del rey de Egipto mismo, cuando él había decretado matar tantos por el miedo de este niño que al final es creado en su casa por intermedio de su hija, no otra. De todas formas, nosotros vemos que nuestros sabios nos explican en lo que está escrito el primer pasuk, el primer párrafo que empieza la Torá diciendo: este es el nombre de los hijos de Israel que vinieron a Egipto. Estamos hablando, dicen nuestros sabios, de la salvación del pueblo de Israel. Porque estos son los mismos nombres que vienen y son los mismos nombres que salen. Para enseñarte que no se cambiaron nunca los nombres, los judíos siempre quedaron con sus nombres judíos y nunca tuvieron vergüenza de contar y decir: somos Yehudim, somos judíos que reconocemos en la verdad, en la creación de Hashem de este mundo y en la salvación del pueblo de Israel y de todo el mundo. Por eso fueron odiados, y con todo eso nunca se cambiaron su nombre diciendo: no soy judío. Eso ya alcanza para darles la fuerza, dicen nuestros sabios, de poder, de que Hashem al final los salve. Y no nada más eso, sino que cuando empieza el primer problema, cuando recién la Torah empieza a contarnos como el pueblo de Israel baja a Egipto para ser esclavo, para hacer sufrir, para sufrir unos 210 años, la Torah en ese mismo párrafo nos explica de dónde va a venir la salvación del pueblo judío, de que estos nombres quedaron los mismos nombres. Habría que entender un poquito más qué es lo que tanto Hashem quiere y respeta, y lo que es tanto Hashem se preocupa por este pueblo que se llama el pueblo judío. ¿Qué es lo tan importante que el judío lleva en sí mismo, que todo el que reconoce en Hashem y se asocia al pueblo judío entiende y provoca que Hashem esté siempre con nosotros? Cuando en el peor momento, que el pueblo judío baja para ser esclavo y para que muchos de ellos sean muertos por la esclavitud de los egipcios, la Torah no se olvida explicarnos que acá está el secreto de la salvación también. Porque los mismos nombres que bajan son los mismos que suben. Tendríamos que entender entonces, ¿cuál es el secreto que estamos llevando nosotros encima? Que por eso siempre Hashem no nos abandona, aunque tenemos nuestros castigos, tenemos nuestros sufrimientos, aunque sea que muchos nos odian por esto, justamente esta es la fuerza de nosotros. Como dice, haciéndonos acordar ese ejemplo que le había dicho Rabbi Akiva a Papus Ben Yehuda. Rabbi Akiva estaba en la época de que los romanos ya habían destruido el templo sagrado y dominaban muy fuerte en la tierra de Israel. Rabbi Akiva, en esa época, sabiendo que los romanos decretaron que todo el que enseñe Torah a alumnos va a ser muerto, lo van a matar, él seguía a Makil Keilot Barabim, seguía agarrando alumnos y enseñando la Torah. Papus Ben Yehuda era amigo de Rabbi Akiva, pero no tenía nada que ver con la Torah, sino al revés. Él era muy amigo de los romanos, y él ve realmente, de lo que se entiende, es que él se ocupaba para que los judíos la pasen bien y tratar de anular los decretos malos de los romanos, pero también él pedía a los judíos de portarse bien y escuchar las leyes y los decretos para que se lleven bien con los romanos. Él pensaba que de esa forma iba a lograr que a todos le vaya bien.
Tanto los romanos estén tranquilos con los judíos y tanto los judíos con los romanos. ¿Cuánto a él le ponía mal ver al rabino, gran rabino de los judíos en esa época, el gran Rabí Akiva, enseñando Torah y pasando delante de todos por las leyes y los decretos de los romanos? Rabí Akiva le dice, haceme un favor por el bien de vos y tu pueblo, para de enseñar Torah. Para de enseñar Torah, eso es lo que le provoca todos los problemas a los judíos. Rabí Akiva le trajo el ejemplo conocido, que había una vez un zorro que se pone a mirar al agua y ve que los pescados van y vienen asustados y corriendo. Les dice, pescados, pescados, ¿por qué andan corriendo? ¿Están asustados? ¿Quién los está molestando? Los pescados le dicen, zorro, ¿sabes que hay muchos gente que vienen a pescar acá? Tenemos miedo que nos agarren y nos maten. Y estamos asustados. O nos escapamos de ellos o corremos porque tenemos miedo. El zorro les dice, pescados queridos, ¿para qué se hacen problema si yo los puedo tener acá al lado mío? Vengan conmigo y que sea y el primer pescador que se acerque se va, lo voy a morder, lo voy a lastimar de una forma que no se va a meter más con ustedes. Se le ríen los pescados en la cara y le dicen, zorro, vos sos inteligente. Vos sos ese zorro que piensan todos que sos pícaro. Sos un pobre hombre, un pobre zorro. No entendés nada. No sabes que si los pescados salen del agua igual se mueren. Lo que vos estás diciendo es la solución, que seguro no vamos a morir. Nosotros puede ser que no, puede ser que sí. Lo que vos decís, seguro que sí. Salir del agua para el pescado es su muerte. Rabí Akiva le dice, papus, papus. ¿Vos piensas que parar de enseñar Torah y estudiar la Torah es quedar bien con los romanos y de esa forma el pueblo judío va a seguir adelante y va a poder vivir bien? Estás equivocado. El pueblo judío, si se separa de la Torah un minuto, ya es como si sale del agua. Es morirse seguro. Es la muerte segura. Si nos quedamos dentro del agua, que es la Torah, puede ser que nos pase, que nos vaya bien, puede ser que no. Pero tu solución es morirse de una forma segura. ¿Cómo, papus, me das esa solución? Papus no entendía de qué Rabbi Akiva hablaba. Pero Leyamim, a unos días, nos cuentan nuestros sabios, lo agarran los romanos a Rabbi Akiva y lo ponen preso. Y por otro motivo, que se metió en lío Papus Ben Yehuda, lo meten también en preso, en la misma pieza de Rabbi Akiva, en la misma cárcel, y se encuentran los dos en el mismo lugar, y lo mira Rabbi Akiva y Papus Ben Yehuda, a Papus, y le dice, oye Papus, al final llegamos los dos aquí, pero gracias a Hashem que yo fui agarrado por algo bueno, por Dibre Torah, y pobre de vos, que fuiste tirado aquí, por cosas no buenas, por cosas que no tienen sentido. Lo que nos enseña entonces la Torah acá, que todavía no empezamos a explicar, pero empezamos a abrir un poco, que el nombre del pueblo judío, el nombre del que representa la existencia y la creación y el mandamiento de Hashem en este mundo, pase mal o la pase bien, al final todo va a ir para bien. Nos tenemos que entonces que empezar a entender un poquito más lo que está pasando, por ejemplo, hoy en día en este mundo. Vimos hace unos 2-3 días, vimos en la internet que después de tanto tiempo que están yendo científicos y gente que nos enseña, profesores y lo que sea, que nos tratan de enseñar y cómo fue creado este mundo, hace cuántos millones de años fue creado y cómo empezó todo por una explosión y por la evolución y la evolución que se llama, y cómo se fue desarrollando ese mundo que fue creado en un principio hasta nuestros días, y siempre tratando de convencer al mundo
de que eso fue hecho de una forma de casualidad, sin explicar algo lógico, pero siempre explicando de que no fue Hashem el que hizo este mundo, ni ese desarrollo que el mundo tiene no fue por intermedio de Hashem, sino fue algo natural, una explosión, una forma, unos con diferentes explicaciones cada uno tiene, que al final llegan a que el mundo entienda que ellos saben todo y nos pueden explicar y decir cómo este mundo fue creado y que Hashem no lo creó. Y cuando van a ver cuánta gente cree esa estupidez, se dan cuenta de que en Estados Unidos un 40% de la gente creen que Hashem creó este mundo, como está escrito en el Tanaj. Los otros, hay gente que cree que es verdad lo que dicen los científicos, pero los que entienden de los que no, se piensan que entienden, pero de todas formas todo ese desarrollo y todo lo que pasó en ese para el principio cuando este mundo fue creado fue por intermedio de Hashem. Quiere decir que ellos no pueden entender cómo puede ser que tantos años tratando de hacer equivocar a la gente, que no piensen que existe Hashem, que hay una existencia del Creador, que el Creador es el que crea el mundo y maneja este mundo, porque al conocer en eso le saca la fuerza, le saca el mandamiento a la persona en este mundo, porque todo depende de Hashem y ellos quieren dominar. Entonces no pueden reconocer que realmente Hashem creó este mundo, porque si Hashem creó este mundo y maneja este mundo y domina en este mundo, ¿quién somos nosotros? Y la persona desde siempre le gustó dominar. Entonces piensa de que si van a hacer equivocar a la gente, de que no hay nada fuera de ellos, la gente va a tener toda su van a creer en ellos, van a darles la fuerza, van a poder ellos dominar como les gusta. Pero después de tantos años, aparecen que la mitad del mundo, por lo menos, siguen creyendo en Hashem verdadero. Y ellos se asombran. ¿Cómo puede ser? Por todos lados, sea en los diarios, sea en la internet, sea en la televisión, sea por todos lados que por el radio, sea por todos lados que puedan. Ellos siempre tratan de explicar y mostrar la sabiduría de ellos y cómo entienden. Mirá, llegamos hasta la luna, vamos a llegar también a mucho más arriba y ya vemos cuántas estrellas hay. Entonces, como ellos saben todo lo que saben y saben cuántos microbios hay y de qué está formado cada cosa en este mundo, que de ahí viene el atom y todo lo que tiene alrededor, lo que se llama, no sé cómo explicarlo, pero todo lo que ellos entienden, cada cosa como está formada, que lo único que hacen por ahora es entender un poquito de la creación de Hashem. Entonces ya tienen el derecho de poder venir a enseñarnos cómo fue creado este mundo. Y lo más fácil que uno les puede decir a todos esos profesores, si tienen razón, mándense una de esas y crean otro mundo también. Ustedes saben cómo se crea el mundo, crean otro más. Hagan esa explosión, hagan todos esos inventos que ustedes explican. O puede ser que realmente así hayan creado ese mundo. Pero empiecen de la nada aparte, sin que haya nada, y empiecen a hacer algo, construir algo. ¿Construir de qué? Todas esas preguntas fáciles, que cualquier persona las pregunta, que ellos no tienen ni una contestación, de todas formas, ellos se toman el derecho de venir a decir que ellos saben quién creó el mundo, por qué el pobre ser humano llegó hasta la luna, cuando saben que hay millones de estrellas, que ninguno por ahora sueña cómo se puede llegar, ellos ya saben cómo todas esas cosas que nadie puede llegar ahí, fueron creadas. Unas enfermedades que mucha gente en este mundo está enferma, esa enfermedad que no quiero decir el nombre, que todavía no le encontraron la solución, que viene a ser una enfermedad de tantas enfermedades que hay, ellos no encontraron la solución de esa enfermedad, pero ya saben de cómo la persona fue creada, que es algo que no se puede entender, cómo puede ser tan cara dura una persona, un ser humano, de poder negar la existencia de Hashem por ser que él encontró
Por ser que había encontrado algunas cosas y entender un poquito de este mundo que Hashem fue creado, entonces ya se piensa que él ya puede hablar de lo que él quiere y puede negar la existencia de Hashem. Pero la gente, la mayoría de la gente, estoy seguro, esa verdad, o por lo menos la mitad de la gente de este mundo, todavía no pueden entender y no pueden creer las cosas que ellos dicen, y por eso siguen creyendo en Hashem. La fuerza entonces del pueblo judío está ahí. El reconocer en la existencia de Hashem no interesa si las cosas se entienden con nuestra cabeza o tenemos fe en Hashem. De todas formas, eso es lo que nos da la fuerza y esto es lo que este es el mandamiento que nosotros cumplimos en este mundo. Hashem nos puso a nosotros, empezando con Jacob y sus hijos, para explicar y para que todo el mundo entienda que Hashem fue el que creó este mundo y Hashem es el que dirige este mundo. Y aunque sea que a veces Hashem le deja a la persona hacer lo que él quiere, a veces Hashem deja ciertas idolatrías que se mantengan durante 2000 años, 2010 años, 2011 años, cuantos años ellos quieran, no por eso quiere decir que de acá a un año más, a 10 años más, y ni que hablar a 1000 años más, esas cosas van a existir todavía. Pero la existencia de Hashem, la fuerza de Hashem, la fe en Hashem, es algo que está desde el día que fue el mundo creado, con el primer ser humano, Adam HaRishon, hasta hoy en día. Y si vamos a pensar que se va debilitando, al revés, esa fe en Hashem se va fortificando, porque ya pasamos tantos sufrimientos, tantos problemas, y con todo eso supimos mantenernos en la fe de Hashem, ya estamos seguros que no va a haber nada que nos pueda sacar de la fe en Hashem, ni matanzas, ni sufrimientos, ni nada, porque ya todo eso pasamos. Si 6 millones de judíos fueron muertos en la guerra mundial, y con todo eso seguimos, no nada más los judíos, mucha gente en el mundo sigue creyendo en la existencia y la fuerza de Hashem, que Hashem maneja este mundo, ¿qué más puede pasar que nos va a sacar de la fe en Hashem? Significa que es tan fuerte la fe en Hashem que ninguna cosa que pase nos va a alejar de la fe en Hashem. Porque Hashem quiere que haya fe en él. Entonces, él es quien pone la fuerza eso en nuestro corazón para seguir adelante. Los egipcios en su época entendieron qué es lo que el pueblo judío representa. Y pensaban, no por odio a los judíos, sino por odio a lo que el pueblo judío representa. Ese es el secreto realmente del odio al pueblo judío. No hay nadie que realmente odie al pueblo judío por nada. No. Saben muy claro que el pueblo judío representa la fe en Hashem y la fuerza de Hashem en este mundo, que Hashem maneja y dirige este mundo, y es el que al final va a tomar el mando y el reinado de este mundo por intermedio del Mashiach. Y de eso el mundo tiene miedo. De eso el mundo tiene miedo. Aparece, como vimos también, los hermanos de Yosef, cuando Yosef les cuenta el sueño, que las 12 estrellas, no, las 10, las estrellas y el sol y la luna se aposternan a mí, ellos enseguida entendieron, Amaloch Timloch Aleinu, ¿pensás que vas a dominar sobre nosotros? En ese momento lo querían matar y lo tiraron, lo vendieron como esclavo a los egipcios, pensando que de esa forma él no va a dominar nunca más. La equivocación de ellos vuelve acá lo mismo. La equivocación de los hijos de Yosef, los egipcios también lo hacen. Convierten a todo el pueblo judío en esclavos, pensando que de esa forma nunca van a dominar. Pero se olvidan y se equivocan pensando que Hashem, que es el que quiere dominar en este mundo, y no necesita la fuerza de nosotros, la ayuda de nosotros para eso. Él es el que va a convertir a un pueblo que ya está 210 años de esclavo, que salgan de Egipto con tantos milagros, reciban la Torá, la querida Torá, que es la vida del pueblo judío, y con ellos seguimos adelante en la fe en Hashem hasta el reinado del Mashiach, que no significa un reinado de un pueblo a otro, no, significa de un reinado de Hashem a todo el ser humano, con también el reinado de Hashem a los judíos, también el reinado de Hashem a todo el mundo, a todas las naciones. Significa entonces que lógicamente tendría que ser que nadie quiera, todo el que quiera reinar, sea judío, sea no judío, no quiera el reinado y no quiera darle el reinado a Hashem, el dominio a Hashem,
Entonces, se niegue y trate de hacer todo lo que puede para, que, de, para, poder, para poder alejar, para poder olvidarse también de una venida del Mashiach, que es el reinado de Hashem en este mundo. Pero todo judío y no judío, y toda persona realmente, que tiene fe en Hashem y espera ver la luz de Hashem de verdad, no le interesa entonces el reinado del ser humano, no le interesa el reinado de la persona, que lo único que al final trae son enfermedades y malas cosas, porque las malas intenciones de la persona siempre tuercen toda cosa buena, y esa es la verdad. Si la persona para tener reinado necesita poner tanta plata para ejércitos y armas, que cada país y país de los fuertes países que tienen ejércitos pueden destruir todo este mundo, las bombas que tienen y las armas que tienen, significa que el reinado de la persona está basado nada más en la fuerza, no en la verdad. ¿Por qué hace falta que más de $1 billón por lo menos, es la plata que sacan nada más los 10 países más fuertes del ejército en este mundo? Significa cuántos, no millones, sino billones de plata, de dinero, tiran para poder mantener la policía, el ejército y todo lo que se llama dominio a la fuerza. Porque todo el dominio de la persona está basado nada más en la fuerza, no en la verdad. Si tengo más fuerza, el más fuerte domina. Eso no es el dominio de la verdad. El dominio de Hashem es el dominio de la verdad, que no viene a fuerza, no es a la fuerza, sino Malhutó Begatzón Kibló Alem. El reinado de Hashem se lo recibe con alegría y con voluntad. El momento hasta que eso llegue, todos se niegan al reinado de Hashem. Pero cuando el reinado de Hashem venga y baja a este mundo, va a ser un reinado que sea recibido con amor y con alegría, porque van a ver, las, el ser humano va a entender que el reinado de Hashem es la bendición de este mundo. No va a haber maldad, no va a haber muerte, no va a hacer falta trabajar para comer, no va a, y transpirar, como nos dice la Torah, Bezeat Apeja Tojalajem, transpirar para poder comer el pan, sino va a venir todo con menujá, con alegría, con tranquilidad, porque Hashem te lo va a dar de una forma que no te tengas que molestar, y la persona esté ocupado en, la, en averiguar y apegarse en Hashem. Averiguar significa estudiar la grandeza de Hashem y apegarse a la luz de Hashem y vivir de la luz de Hashem. Como nos dice la Torah, ustedes que están apegados en Hashem, nuestro Hashem, Jaim Kulehem Ayom, viven para siempre, viven todos hoy, significa viven para siempre. Cuando Moshe Rabbeinu se había escapado, después que Moshe Rabbeinu, el tiempo fue pasando, y a los 20 años sale a ver lo que pasa con... Hay diferencias entre la palabra de los sabios, en qué edad Moshe sale a ver a sus hermanos. Pero de todas formas, sin entrar en esos detalles, Moshe Rabbeinu sale y ve cómo están sufriendo sus, el pueblo de Israel siendo esclavos de Paró. Está escrito que el trabajo que hacía una persona, que puede hacer un ser, una persona hacía el trabajo que 10 pueden hacer. Significa el trabajo que se le da a 10 personas, se lo ponían a uno. Él trabajaba por 10. Era un trabajo muy difícil, era una esclavitud muy dura. Hasta tanto que toda la intención de Paró era que no tengan tiempo ni pensar cómo salir de la esclavitud. Y Moshe Rabbeinu sale a sus hermanos, a ver a sus hermanos y los ve en su sufrimiento, en su esclavitud. En ese momento ve Moshe un egipcio que quiere pegar, quiere matar a un judío para sacarle a su mujer. Moshe Rabbeinu, sabiendo el nombre de Hashem y sabiéndolo usar, dijo un nombre sagrado y lo mató a ese egipcio. Después lo enterró para que nadie sepa. No quería meterse en líos. El problema es que habían dos malas personas. Valel Ashonará, esa gente que siempre le gusta hablar mal del otro. Se llamaban Datán y Abiram. Los dos
que siempre estas dos personas, Moshe Rabbeinu, sufrió por ellos, también después que salió de Egipto, también después que el pueblo judío ya estaban en el Midbar, en el desierto, hasta que con Korach, se unieron a Korach, que salió a discutir contra Moshe, en el castigo que Hashem abrió la tierra y se los tragó la tierra, ahí desaparecieron también Datán y Abiram. Pero hasta ahí Moshe Rabbeinu siempre sufrió por estas dos malas personas. Nos cuenta la Torá que Datán y Abiram van y cuentan a Paró, al rey de Egipto, que Moshe Rabbeinu mata a un egipcio que estaba por matar a un judío. En ese momento, Paró quiere matarlo a Moshe. Moshe se escapa a Midian. En Midian se encuentra con Itró, que al final viene a ser su suegro. Se casa con la hija de Ziporá, la hija de Itró. Nos cuenta la Torá, después de todo esto, que Moshe Rabbeinu era el pastor del ganado de Itró. Una vez sale Moshe a quemar los yuyos, las cosas que estaban de más, y ve que el fuego está fuerte, pero el sne, pero las cosas que estaban ahí para quemarse, los yuyos, no sé cómo se dice, no se encienden, no se queman. Vino a ver qué pasa, se asombró. ¿Cómo tanto fuego y nada se quema? Y ahí le dice Moshe, le dice a Hashem, Moshe, Moshe. Y Moshe contesta, sí, Hashem, estoy aquí. Le dice, no te acerques aquí, sacate tus zapatos de tus pies, porque el lugar que estás parado es sagrado. Y ahí viene Hashem y le dice, soy el Hashem de tu padre, el padre Abraham, el padre Isaac y de Jacob. En ese momento Moshe se asusta y se tapa la cara porque tenía miedo de mirar a Hashem, cómo Hashem se le estaba descubriendo. Y Hashem ahí le explica que vio el sufrimiento del pueblo de Israel que están en Egipto y sus lloros, sus gritos escuché, por eso es que lo están haciendo sufrir mucho. Quiero venir a salvarlos de los egipcios y subirlos a la tierra de la tierra de Israel, la buena tierra, lugar que hay leche, dulce, miel, la mejor tierra. De todas formas, lo que tenemos aquí es que Moshe en los primeros días, 7 días discutiendo con Hashem, para no ir. Moshe Rabbeinu tenía miedo, no quería ir, ¿por qué? Porque pensaba y entendía de Hashem que no va a ser la última, no va a ser el último galut, la última vez que el pueblo judío va a ser subyugado bajo las manos de otras naciones, sino van a haber más veces. Él pensaba que preferible que sufran acá tanto hasta que se termine completamente, hasta que el pueblo judío arregle todo lo que tiene que arreglar por intermedio del sufrimiento y salgan de ahí directo a la tierra de Israel, se construya el Bet HaMikdash por intermedio del Mashiach y no haya más sufrimiento y galut, que sean subyugados bajo otras naciones nunca más. Hashem sabía que no era el momento para terminar todo ese tikkun, para hacer poder todos esos arreglos que Hashem quería hacer por intermedio del pueblo de Israel. Entonces, se lo obligó a Moshe ir él a salvar al pueblo de Israel, aunque sea que le avisó y reconoció a Hashem de que va a haber más galuyot, va a haber más, el pueblo de Israel va a ser echado de la tierra de Israel 2 veces y va a estar fuera de la tierra de Israel sufriendo bajo las manos de otras naciones. Y también puede ser que viva acá en Israel, pero sufriendo bajo las manos de esos que no creen en Hashem. Hasta que venga el Mashiach,
y con él va a recibir todo el mundo la fe y va a reconocer en Hashem como debe ser. Y ahí Hashem va a tomar el mando de este mundo como todos esperamos. Nos dice el Baal Shem Tov sobre el tema del Galut Mitzrayim. El Baal Shem Tov era el fundador del hasidismo. Y toda la intención y todo lo que nos vino a enseñar el Baal Shem Tov en especial es cómo apegarnos a Hashem y tener la fe verdadera en Hashem. Muchos alumnos de él, cada uno construyó su hasidut, cada rabino tuvo sus alumnos, pero todos al final salían del gran maestro, Rabbi Israel Baal Shem Tov, que vivió hace 250 años en Ucrania, y nos explica así. En este galut, en esta época estamos en Nav Keyonim. Significa, dice el Zohar, que es los ojos, la traducción es Enav Keyonim, los ojos son como los ojos de la paloma. O tendría varias explicaciones, pero de todas formas el Baal Shem Tov lo explica según lo que dice el Zohar, Keyonim, Lashon Ona'a, significa nuestros ojos nos hacen equivocar. Porque la gente mala, dice el Baal Shem Tov, piensan que el mundo este es efker, no es de nadie. Y derech eshaim se alejan, el camino de los malos andan bien. ¿Y todo por qué? Mechisaron adat, por no saber la verdad. El galut en Egipto, que los pueblos judíos eran esclavos en Egipto, venía ¿por qué? Porque no sabían decidir de una forma segura que este mundo tiene un creador que está en todos lados, toda la tierra está llena de su luz y él es el que mejadesh betubo bejolioma sederashid, el que renueva cada día con su bondad los hechos de la creación del mundo. Hasta que vino el gran Moshe Rabbeinu, nuestro rabino Moisés, que toda la grandeza de Moisés era el Dat, era la sabiduría esta, por intermedio de los milagros que hizo. Se reconoció y se mostró delante de todo el mundo que hay un creador y que el creador sabe y mira y domina en cada cosa y cosa tan chiquita, en cada detalle y detalle, en cada paso y paso, en cada palabra y palabra. Pero, de todas formas, no fue descubrido de una forma completa. Porque si hubiese fuera descubrido esta cosa de una forma completa, tendría que venir el Mashiach y construirse el Templo Sagrado Tercero y todo el mundo se tendría que recibir el reinado de Hashem con voluntad. Por eso, como ser que había cierto Gilui, había cierto descubrimiento de Hashem, pero no era un descubrimiento completo, sino como se llama en la Kabbalah, Da'at de Nukba. El Da'at, la sabiduría, pero del lado de la mujer. Significaba, faltaba acá la parte del hombre. Viene a ser una de las cosas muy importantes de la Kabbalah. Entonces en este Galut, estamos en Bechinat Nashim Da'atan Kala. Estamos que, como ser, pues nuestros sabios nos explican que la sabiduría y la de la mujer, no la sabiduría, ¿eh? El entendimiento de la mujer es buen entendimiento, pero es suave, no es duro, no es fuerte. Significa, se la puede convencer para decir al revés de lo que ella dice. Nos, como siempre explicamos, no estamos hablando nada más de la mujer, estamos hablando del hombre que piensa como lo que nos llamamos nosotros la mujer. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos diciendo siempre, la mujer representa la fuerza que recibe, lo que reciben las cosas, y el hombre representa el que da las cosas. Entonces, cuando uno se comporta de una forma de Nashim, de mujer, significa que a él le cambian las cosas según lo que el otro dice, según lo que pasa. No tiene un entendimiento duro, y realmente estamos todos en este problema, no las mujeres ni los hombres. Todos los seres humanos hoy en día tenemos este Dat Nashim Kala, que nos dicen así, pensamos que todo depende de lo que nosotros entendemos.
Entonces un día entendemos así, cambiamos de idea. Mañana entendemos así, cambiamos de idea. No tenemos la fuerza de fortificarnos fuerte, que el entendimiento verdadero lo tiene nada más la Torah y Hashem. Y nada más lo que dice la Hashem es la verdad y lo que nosotros entendemos y pensamos, no. Porque siempre nos equivocamos por intermedio de las cosas que vemos y entendemos, pensar al revés. Esto significa en Nashim Da'atan Kala, que el entendimiento de la mujer es suave, no es duro, no es fuerte. Entonces, cuando estamos en Bejinat Nashim Da'atan Kala, se nos va a veces la sabiduría y el entendimiento verdadero hasta que se fortifica esos que dicen, lo iré ya. No, Hashem no fue el creador del mundo. O diciendo, si también Hashem fue el que creó el mundo, pero ya no tiene nada que ver con lo que pasa. Abandonó su mundo, lo dejó andando y se fue. Pero el Da de Duhra, el entendimiento del hombre, es lo que se lo va a descubrir en el futuro Limota Mashiach, cuando venga la venida del Mashiach, y van a ver que son los mundos brillantes. Y sobre eso dijo Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Elazar ben Azariah era uno de los grandes sabios de la época de las Mishnah. Y él, siempre en su época, en sus días, se decían, Kriyat Shema, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que es como uno atestigua y acepta, y no dice ni atestigua, sino explica que Hashem es único Hashem durante todos los días. Y nuestros sabios nos obligan a decirlo eso a la mañana, en la tefilá de la mañana y de la noche. Rabbi Elazar ben Azariah en su época se decía nada más en el shachrit, en la mañana, tefilá de la mañana. Y él dijo, estoy como si tengo ya 70 años y no tuve el zhud, no tuve el mérito que se diga el Kriyat Shema en la noche. Hasta que vino el Rabino Ben Zoma y nos explicó de un pasú que la Torah nos ordena también decir el Kriyat Shema en la noche. Nos explica a nuestros sabios qué grandeza tenía Ben Zoma, el Rabino Ben Zoma, de poder decirnos de Kriyat Shema también a la noche, la existencia de Hashem también a la noche. Lógicamente, no cambia si es noche o día. La existencia de Hashem es existencia eterna. Pero poder creer y entender y tener fe en Hashem en la noche significa cuando uno está echado de Hashem, cuando las cosas van difíciles, cuando la existencia de Hashem no está clara en este mundo. Hacía falta una fuerza tan grande que venga Ben Zoma y pueda bajar la luz de Hashem también a la noche. Por eso era un mérito grande que tuvo Rabbi Elazar ben Azariah de poder empezar a decir Kriyat Shema a la noche. Realmente, cuando uno dice Kriyat Shema a la noche, no la está diciendo la Kriyat Shema, dice el Baal Shem Tov, porque en la noche se nota la existencia de Hashem. Al revés, en la noche es momentos de Dinim, momentos difíciles, de oscuridad, de ocultar, la luz de Hashem está oculta y no se ve, por eso hay oscuridad. Entonces, ¿qué decís Kriyat Shema en un momento así? Porque creemos que esta noche se va a construir, se va a convertir en día. El que no cree que la noche se va a construir en día, no tiene ni un derecho a decir entonces Kriyat Shema la noche. El que no cree que Hashem al final va a convertir a este mundo oscuro en un mundo brillante, entonces no tiene derecho a decir Kriyat Shema. Hacía falta que Ben Zoma nos enseñe y nos ponga en nuestras almas la fuerza de reconocerlo para que después podamos decir el Kriyat Shema la noche. De todas formas, dice el Baal Shem Tov, cuando venga el Mashiach, que este mundo se va a construir, se va a convertir en día, la noche en día, Laila Keyom Yair, la noche va a iluminar como el día, va a seguir siendo noche, pero no va a haber diferencia en la iluminación de Hashem, como ilumina en el día, va a iluminar en la noche. Esto es la sabiduría del hombre, Dad de Duhra, que nos va a dar la fuerza para poder ver la luz de Hashem, y que cada luz, cada ot, cada palabra de Torah, cada palabra de Tfilá, cada palabra que le hablamos a Hashem, ilumine como el sol. Y veamos todos como todo este mundo está lleno. No hay un lugar que no está la luz de Hashem iluminando. Ni lugar bueno, ni lugar malo. Y no existe lugar malo porque la luz de Hashem convierte a todo para bien. Porque la oscuridad de las Klipot, las oscuridades de esos malos dominios que no le pertenecen y lo tienen nada más que a la fuerza.
Porque Hashem les dio la oportunidad, la posibilidad nada más, pero ellos lo consiguen nada más que a la fuerza. Es lo que provoca la ocultación de la luz de Hashem y ese engaño. Hasta que en el futuro se descubra el kavod del Malhut, el respeto, el honor del reinado de Hashem, y todo el mundo vea que todo este mundo es la voluntad de Hashem y nada más, y no hay otras voluntades fuera de la de él, y todo fue hecho por intermedio de su mirada, su ashgaha y su... ¿Es retargo ashgaha? Ashgaha. Supervisión. Su supervisión. En cada detalle y detalle, y cada movimiento, ahí estaba Lufo Shel Olam, ese único que domina este mundo, porque todo lo que pasa en este mundo está pasado por intermedio de Hashem, y realmente no hay ni una diferencia entre este mundo a Hashem, sino nada más que esa es su creación. Después de estas grandes palabras que nos dijo Rabbi Israel Baal Shem Tov, podemos entender de vuelta lo que empezamos diciendo sobre el primer pasuk de la Torah, Ve'eile Shemot Bnei Israel Abayim Mitzrayma. Estos son los nombres de los pueblos de Israel, los hijos de Israel, significa de Jacob, que se llama Israel, que vienen a Egipto. Nos dicen nuestros sabios, estos son los nombres de los hombres, de los hijos de Jacob que bajan a Egipto, y estos son los nombres de los hijos de Jacob que suben de Egipto, porque estos nombres no fueron cambiados. Tampoco este pueblo no va a ser cambiado, tampoco este pueblo va a ser abandonado, porque ellos son la representación de mí en este mundo. Estos tienen la fe en mí. Ellos son los que van a seguir conmigo. Como yo soy eterno, el pueblo judío va a ser eterno. Como yo soy eterno, todos los que creen en Hashem van a ser eternos. Todo el que se apega a la verdad lo va a salvar. Y todos los que se alejan de la verdad se va a descubrir un día, hasta tanto que está escrito, Ubusha al Hamá, Bejafra, ¿cómo está escrito? Ubusha al Lebaná, Bejafra, Hamá. Significa que se va a avergonzar el sol y la luna. Cuando Hashem se descubra este mundo. ¿Por qué se van a avergonzarse? Porque el sol y la luna representan a esos que tenían en la época de antes la idolatría, que servían al sol, servían a la luna. Hoy en día la gente ya no sirve al sol y a la luna, sino sirven a las consecuencias del sol y la luna. Las cosas que son este mundo, el oro, la plata, los diamantes, todos esos, todos sabemos. Y las aguas, las lluvias, todo eso depende, todo como es sabido, de la luz, el sol y la tierra. El sol es el que calienta y la luna que es la que sube y baja las aguas. El sol es el que provoca los edim, los vapores que suben y se convierten en nubes, y de ahí sale la lluvia. Significa que todo realmente al final depende del sol y la luna, y de ahí la persona tiene su fuerza, tiene su dinero, tiene sus formas, cómo obligar a otros a ir, que lo sigan a él, o cómo convencerlos porque les conviene. Y así dominan este mundo. Cuando la luz de Hashem sea descubierta en este mundo, se van a avergonzar el sol y la luna y todas las consecuencias de ellos. Porque van a descubrir, van a ver la verdad, y la verdad que es realmente el dominio de Hashem en este mundo. ¿Sí? Más que sabemos que el nombre de la persona representa el espíritu de la persona. Si el espíritu no es cambiado, entonces está pegado en Hashem la persona por intermedio de su espíritu, que es la Neshama. Entonces de esa forma, aunque sea que el cuerpo que esté en lugares bajos y tenga que pasar momentos difíciles, siempre está la Neshama, el espíritu de él que está pegado en Hashem, que lo está cuidando y lo está llevando, y que a donde la persona caiga, está Hashem con él y está la Neshama con él. Como está escrito en el Rabbi Yonatan Leibshitz, en su libro, gran libro, Yarot Dvash, nos cuenta, según lo que dicen nuestros sabios, que hay un lugar, que hay un Midrash, hay unas palabras de nuestros sabios que no están muy entendidas. Y él viene y la explica de esta forma. Nuestros sabios nos dicen que Hashem les dice al pueblo de Israel, hijos míos, son unos desagradecidos. Yo dije, le manjen shulachti babela, por ustedes fue mandado hasta Babel y Babilonia. Y ustedes me dicen, kagu alay moed lishmor bajugay, significa,
Llamaste a un día sagrado para matar a nuestros fuertes. Y nadie entiende de qué qué Hashem dice, qué Hashem reprocha al pueblo de Israel. Ustedes son unos agradecidos porque no se entiende ni lo que dijo. Y le contestamos, no se entiende estas palabras de nuestros sabios. ¿Qué dice Hashem? Por ustedes fue mandado a Babilonia. Y ustedes son unos agradecidos porque me dicen, llamaste el día más sagrado para matar a nuestros fuertes. ¿Qué tiene que ver una con la otra? Nos explica así Rabbi Yonatán de una forma muy, muy interesante y muy importante. Según lo que se entiende de nuestros sabios, que el templo sagrado primero, como es sabido que era el más sagrado que el segundo, fue destruido no el 10 de Av, sino el 1 de Av. El día primero del mes Av, que cae el día sábado. El primer templo sagrado fue destruido el sábado. No nada más eso, sino que también en el segundo nos cuentan nuestros sabios, cuando entró Titus, el que destruyó, el comandante del ejército romano en esas épocas, que es el malvado que destruyó el segundo templo sagrado. Cuando él entra al templo sagrado, ve los querubín, que sabido que dentro del templo sagrado habían dos, como dos muñequitos. Ángeles, figuras de ángeles. De un hijo, una mujer y un hombre, una niña y una niña. Y nos cuentan nuestros sabios que cuando ellos, el pueblo judío, cumplían la voluntad de Hashem, los niños, el niño y la niña se miraban uno al otro con cariño. Y cuando no cumplían las palabras de Hashem, el niño miraba para un lado y la niña para otro. Cuando el malvado Titus entra a destruir el templo sagrado, primero entró, paseó por todo, quiso conocerlo. ¿Y qué ve? Que el niño y la niña se miran uno al otro. Y así sale contando. Piensa en el pueblo de judío, que Hashem está contento que el templo sea destruido. ¿Por qué? Porque sabemos que el niño y la niña se miran uno al otro cuando Hashem está contento con el pueblo judío. Y si en este momento se están mirando, ¿cómo puede ser el momento de destrucción del segundo templo sagrado? Estén en esta situación de que se miren uno al otro. Lo mismo en el primer templo sagrado. El día sábado se destruye el templo sagrado. No había otro mejor día. Justo en el día sagrado que Hashem está con nosotros. Que eso es todo el tema del sábado. Ahí se destruye el templo sagrado. El pueblo judío se equivoca y piensa. Kagú alay moel lishmor bajugay. Significa que Hashem nos muestra que en el día más sagrado se destruye el templo sagrado porque también en ese día no nos cuida, ya no nos quiere más. Lo mismo pasa en el segundo. Se están mirando uno al otro con amor, el niño y la niña, para demostrarnos, piensa el pueblo judío, de que Hashem no nos quiere más y está contento que nos destruya el pueblo sagrado porque nos abandonó. Como dicen los que creen en Jesús, que Hashem abandonó al pueblo judío y eligió a los que vayan detrás de Jesús. Por la equivocación empieza en los sufrimientos del pueblo de Israel, en los castigos, en la destrucción del templo sagrado. Pero Hashem nos dice, no, queridos hijos, no sean desagradecidos. Yo al revés, por ustedes fui mandado a Babilonia, significa los acompaño a donde ustedes vayan. ¿Por qué destruyó el templo sagrado en el día más importante del año, de la semana, que es el sábado? ¿Por qué cuando el templo sagrado mío es destruido se miran el niño y la niña como si estoy con amor al pueblo de Israel? Porque aunque sea que el templo sagrado sea destruido, estoy con ustedes también. No tengan miedo, a donde vayan voy a estar con ustedes, aunque pasen los peores problemas, los peores sufrimientos. Nunca se olviden que el templo sagrado fue destruido en sábado, el mejor día, para demostrarles que estoy con ustedes aunque sea que el templo sea destruido. El segundo templo sagrado es destruido cuando el niño y la niña, que figuran los ángeles, se miran uno al otro como si están enamorados. Significa que Hashem está queriendo y está enamorado del pueblo judío. ¿Y por qué esa es la verdad? También en el peor momento, que se lo están destruyendo el templo sagrado, que están muriendo millones de personas por esta guerra maldita que hubo, que los romanos aprovecharon la oportunidad para sacar todos sus odios a los judíos,
que ya viene el odio de Esav, que odia a Jacobo, el hermano entre Esav y Jacob, que se odiaban. Y ese odio sigue estando, como dijimos al principio, entre las naciones que quieren dominar este mundo, viendo al pueblo judío que reconocen y dicen delante de todos que el dominio verdadero en este mundo es de Hashem. También en la oscuridad dicen Kriyat Shema. También en la oscuridad crean que Hashem domina este mundo. Y saben que todo para bien, para llegar y llevar a este mundo a la dominación verdadera con intermedio de la venida del Mashiach en nuestros días. Y Merab y Ameinu, que sean pronto, por intermedio que volvamos, nos arrepentimos de nuestros malos hechos, nos fortificamos en la fe de Hashem, nos acercamos a Hashem de la Torah. Esa es la única solución y la única salvación verdadera que el pueblo judío tiene, y sigamos fuertes con la fe en Hashem. Cuanto que hayan 50% de personas que piensan que no creen en Hashem, nos reíamos de ellos y tendremos lástima diciéndoles, si hubiesen sabido la verdad, si hubiesen conocido la verdad, si Hashem nos daría la fuerza hoy en día de romper el mar en dos partes, en 12 partes como lo hizo Moshe en su época, seguro todos creían en Hashem hoy en día. Pero Hashem no quiere que crean de esa forma. Hashem quiere que pasen dificultades y con todo eso crean en Hashem. Creen en Hashem. Cuando la fe en Hashem se va fortificando con todas las dificultades, ahí van fortificando la fuerza y la luz de Hashem para poder llegar a la Geulá, como dijimos, que es la sabiduría del hombre y no de la mujer. No es una sabiduría creer, tener fe en Hashem porque uno ve los milagros de Hashem. Es una fe en Hashem porque uno sabe que es la única verdad que existe. Y eso es lo que va a traer realmente el dominio y el reinado de Hashem completo, hasta que no haya más maldad, no haya más muerte, no haya más problemas, y todo el mundo se junte para a servir a Hashem juntos con la venida del Mashiach en nuestros días. Bimrabi, Ameinu, Amén.